Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pásame un libro. La recomendación de esta semana es un libro editado por la editora Siglo XXI que se llama Clásicos de la Biología Matemática. Es una colección de artículos escritos por diversos autores mexicanos relacionados con la biología teórica, con la biología matemática, coordinado por Pedro Miramontes, por José Luis Gutiérrez y Faustino Sánchez Garduño, que son tres de los fundadores del grupo de biología matemática de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces vamos a revisar el libro. Es un compendio sobre algunas facetas, algunos de los temas y algunos de los autores que son clásicos de la biología teórica, de la biología matemática, escritos por nuestros autores nacionales de ese mismo campo de la biología teórica, ¿no? Entonces vámonos al texto y vamos platicando algunas cosas. Entonces esta es una coedición de, o sea, este se puede conseguir, me parece que todavía en siglo, en las librerías del siglo XXI. Seguramente ahora en octubre, que sea la Escuela de Otoño de Biología Matemática en el CIMAT de Oaxaca, ahí van a estar también seguramente disponibles algunos de estos textos. Esta es una coedición de la UNAM de siglo XXI, coordinada por estos tres profesores, que ya hemos hablado algo de ellos, ¿no? Entonces está en la colección Biblioteca Aprender a Aprender, y es, les decía, coedición de la UNAM vía el CEICH y de Siglo XXI Editores. Esta es edición del año 2002. Tanto este libro como el que hablamos hace un par de semanas, el de Biología Matemática vía Sistemas Dinámicos, son textos que provienen directamente de la experiencia de las primeras encuentros nacionales de biología matemática que se llevaron a cabo en el CIMAT, ¿no? En particular estos van un poco más hacia tratar de conocer los antecedentes más que propiamente los problemas teóricos, tratarlos de conocer vía los antecedentes que se tienen de otros investigadores en esos mismos temas, y además pues son textos que son bastante sencillos de leer sin necesitar hacer ningún tipo de cuentas, contrario al otro libro que veíamos, que sí hay que estar siguiendo un poco, en la mayoría de los artículos, digo, las cuentas. Entonces, hay una presentación que, bueno, son estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos, más una presentación que escribieron Faustino, Pedro y José Luis, y un prólogo del Jorge Sobero, que si quieren se lo pueden saltar. Pero si les interesa lo que escribía Jorge Sobero en el año 2002... pues ahí está, ¿no? Si no, se lo pueden saltar.
Entonces, en la presentación, pues se habla un poco sobre esta relación que para algunos biólogos y físicos es media agridulce, pero que a los matemáticos nos gusta bastante, entre la biología, la matemática y la física, ¿no? Y es un programa que digamos, comparten Pedro Faustino y José Luis, aunque a veces desde perspectivas ligeramente con, distintas, ¿no? Pero que sí comparten ellos la estructura que puede brindar una teoría matemática bien construida alrededor del conocimiento biológico, y la riqueza que puede darle el conocimiento biológico al desarrollo de nuevos métodos matemáticos, ¿no? Entonces, un poco en el estilo que siempre tienen ellos, pues es empezar con los antecedentes históricos considerados, ¿no? Acá empiezan con Fibonacci, hablan de Malthus, hablan de Bernholtz, de Vito Volterra, de Hardy Weinberg, de D'Arcy Thompson, de Waddington, de Alan Turing, de Brian Goodwin y de Germinal Cocho. Acá, un poco me gustaría leer un pedacito que dice así. Siguiendo una filosofía de las ciencias naturales cuya historia se puede remontar hasta Platón, el zoólogo y humanista clásico escocés D'Arcy Wentworth Thompson aborda por primera vez el estudio del crecimiento y la forma en los seres vivos sobre el fundamento de lo que podría considerarse una biología teórica. Thompson argumenta que los fenómenos biológicos, a pesar de ser particulares, están sometidos a las leyes del mundo físico, y por siguiente, la fragmentación del estudio de la naturaleza en leyes físicas, químicas y biológicas es errónea. En su lugar, Thompson nos regala la idea útil y atractiva de que la ciencia posee una unidad esencial, porque en el universo hay simplemente leyes naturales. Luego habla, por ejemplo, el embriólogo Conrad Hall Waddington, creador de una serie de conceptos profundos sobre morfogénesis, Brian Goodwin, quien ha señalado a contracorriente la necesidad de tomar en cuenta aspectos estructurales en la evolución, y Germinal Cocho, el cual desde las aulas mexicanas ha insistido una y otra vez en que la enorme complejidad del mundo vivo es discernible y pudiera ser la expresión aparentemente barroca de las leyes naturales simples y comprensibles, ¿no? Y entonces ya se va. Este libro es un recuento histórico del prolífico maridaje entre biología y matemática. En este trabajo se han recopilado las versiones escritas de la serie de conferencias clásicos de la biología matemática organizada por el Grupo de Biomatemática de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que son Faustino, Pedro, José Luis, entre otros varios, y que se llevó a cabo en las instalaciones de la facultad en febrero y junio de 1996. Entonces, luego viene el prólogo de Soberón. Y empezamos con el texto de Germinal, que habla sobre la teoría sintética de la evolución de Ernest Mayr y una nueva visión del azar y la necesidad, ¿no? Entonces, Germi, desde los sistemas complejos, habla de siempre habló de la vida como una serie de características emergentes de la materia,
¿no? Entonces, y para hablar de eso, pues Hermes se mete aquí desde Akun hasta Sousa Santos, ¿no? Entonces es bastante interesante este escrito. Pues habla ahí sobre el ensayo de la síntesis evolutiva de Ernest Mayr, que aquí anda. Entonces, esta parte es importante. ¿No? Que habla sobre la terminología de esas nuevas explicaciones, ¿no? Que son los mecanismos de aislamiento, simpatía, alopatía, polimorfismo balanceado, etc. Y entonces dice que es un proceso convergente y no propiamente una revolución en el sentido kuniano. Y entonces utiliza esto como puente para hablar sobre determinismo y azar y sobre el problemas de evolución y desarrollo, ¿no? Que digamos fue parte de el programa que tenía Hermes, ¿no? De tratar de encontrar las explicaciones vía estas ideas del evo-devo. Entonces aquí hay una crítica a Dawkins, ¿no? Dice, los procesos responsables de la variabilidad genética en la síntesis de la nueva materia viva son máquinas moleculares, trabajando a lo largo de espacios cuasi unidimensionales y en general en una sola dirección. Esto implica la restricción en varios órdenes de magnitud del espacio de búsqueda evolutiva y es incompatible con la idea de que la vida va como el relojero ciego de Richard Dawkins, ¿no? Es decir, no hay azar en la naturaleza en el sentido que lo utilizan gente como Dawkins o como el cosmólogo muy famoso, que siente que es el nuevo Carl Sagan, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa discusión. Luego viene un escrito sobre la idea de la biología teórica, que es de José Luis Gutiérrez. Entonces habla sobre todo de Waddington y de Tom. Entonces dice que Waddington planteó establecer los fundamentos de la biología matemática como un cuerpo de enunciados formales en donde se pueden deducir teoremas sobre procesos biológicos, ¿no? Y entonces habla sobre las ideas de René Thom. Dice, el desarrollo alcanzado por la biología es importante, el desarrollo teórico se refiere, proviene de la concepción según la cual todo en la naturaleza se puede reducir a cosas relacionadas entre sí mecánicamente, y esta visión no solo es limitada, sino esencialmente errónea. Entonces ahí está René Thom. Habla sobre las cosas que le interesaban a Conrad Hall Waddington, y cómo entra Thom en esa problemática. Habla sobre los seminarios que convocaron Waddington y Thom sobre biología teórica, que aquí están, con Ernest Mayr, con John Maynard Smith, y otro montón de gente, ¿no? Con
Habla acá sobre Brian Goodwin, Seaman, Richard Lewontin y Stephen Kaufman. Que luego tendremos que revisar algunos de sus textos también. Entonces habla sobre la filosofía de la naturaleza, un poco regresando a la historia de la ciencia, ¿no? Ética de la naturaleza, los fenotipos, y acá una teoría matemática de la evolución. Habla sobre el feedback, el feedback negativo, los sistemas complejos, y los paisajes epigenéticos de Waddington, ¿no? Habla sobre morfogénesis, la dialéctica de la naturaleza. Luego está este de Pedro Miramontes con José Luis Gutiérrez, que habla sobre el origen de las formas vivas, y va a hablar sobre Darcy Thompson. Entonces habla sobre las explicaciones que se daban para las formas vivas y cómo hay un desarrollo de las ideas mecanicistas hasta construir un estructuralismo interesante en el caso de Thompson. Aquí están un poco los argumentos geométricos de Darcy Thompson, y cómo lo que trató de hacer pues es construir clases de equivalencia para hacer la filotaxia de los seres vivos, ¿no? Clases de equivalencia como lo hacemos en geometría, ¿no? Ok. Ahí está. Este es sobre la ley de Fisher, lo escribe Alberto Aldama, que también es en ese momento estaba en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y que ahorita anda de regreso en la UNAM. Ya desde hace algunos años, ¿no? Entonces va a hablar sobre, bueno, empieza hablando sobre la relación entre darwinismo y la genética, la primera versión de la genética de Mendel, y luego va a hablar sobre Huxley y eventualmente sobre la ley de Hardy-Weinberg, que aquí anda esta ecuación. El teorema que habla sobre esa ecuación de Hardy-Weinberg, y aquí ya habla sobre evolución. ¿Qué nos dice respecto a la evolución esta descripción matemática de las leyes de la genética? Y por acá debe venir la ecuación de Fisher, o de Fisher-Kolmogorov, ¿no? Más que no la veo, pero bueno, por acá debe estar, ya la pasé. Bueno, entonces ahí está. Manuel Falconi escribe una semblanza sobre Vito Volterra. Entonces, aquí habla de cómo se encontró. O sea, a Volterra se le conocen esencialmente dos cosas muy bien. Una es el modelo de presa depredador, que él no pretendía hacerlo como un modelo general, sino para un caso particular, y las ecuaciones de Volterra, que son operadores íntegro diferenciales que tienen ahí algunas características interesantes, ¿no? Entonces aquí habla sobre el problema que trató de describir Volterra con las ecuaciones. Acá están las ecuaciones de Volterra.
Aquí un artículo de Gauss sobre unos paramecios que siguen las leyes parecidas y una discusión sobre las respuestas funcionales de Holling. Y pues el mero mole de Falconi, que son los modelos de generalizados, ¿no? Que son los de competencia. Y bueno, ahí está. Y Faustino escribe sobre Kolmogórov y la biología teórica. Entonces acá está Kolmogórov. Habla un poco sobre Volterra y Lotka. Y la generalización que hace Kolmogórov de los modelos presa-depredador para muchas especies, ¿no? Y digamos que tendría que cumplir un modelo en ecuaciones diferenciales para describir una situación como una situación ecológica, digamos, de interacción entre especies. Entonces vienen acá varios comportamientos que pueden tener las soluciones de este modelo en dos dimensiones. Un poco sobre modelos de acción, de reacción difusión. El trabajo que hizo sobre la ley de Fisher, que es lo que les digo de la ecuación de Fisher-Kolmogórov, que acá anda. Y dice, antes de concluir esta revisión, dice una faceta desconocida. Antes de concluir esta revisión queremos de forma muy resumida comentar otra faceta del trabajo matemático de Kolmogórov, poco conocida por los biólogos y matemáticos. Este trabajo fue publicado cuando en los círculos científicos, con el uso de la genética en la agricultura, se daba una fuerte discusión iniciada a principios de los años 30 entre el académico Lysenko, que se dice que era protegido de Stalin, y la escuela de los genetistas soviéticos, ¿no? Entonces, Kolmogórov dice, Lysenko descalificó un trabajo de Kolmogórov diciendo que sus argumentos no tenían fundamento biológico. ¿No? Entonces, Kolmogórov participó en las controversias mencionadas con el trabajo On a New Confirmation of Mendel's Law, que bueno, esa es una traducción en inglés. Esto en 1940, ya cuando Lysenko pues iba de salida un poco, ¿no? Ok, aquí viene una nota biográfica sobre el matemático soviético Kolmogórov, y tenemos esta nota sobre el modelo Kermack-McKendrick en epidemiología de Lulu Esteva. ¿No? Se habla sobre el paludismo, sobre el modelo de Ross y sobre los modelos de cajitas de tipo SIR, de SIZ, le ponen acá, de Kermack-McKendrick. Aquí están las soluciones, como se ven en el espacio fase, y las curvas solución, ¿no? Aspectos de la vacunación y las eficacias de las vacunas, y más o menos eso. Y Miguel Lara escribe sobre ritmos circadianos y los trabajos de Arthur Winfrey. Aquí habla sobre oscilaciones que van perdiendo que se recuperan, ¿no? Después de perder como
la frecuencia, es que se salen de la oscilación, ¿no? Y entonces aquí empieza a hablar sobre estas ondas que se van acoplando en los ciclos circadianos, ¿no? Y bueno, habla sobre el trabajo de Arthur Winfrey. Y ese es el libro, ¿no? Entonces es un libro bastante cortito de 170 páginas con un montón de referencias escritas por estos autores que tuvieron mucho que decir, todavía tienen mucho que decir sobre la relación entre matemáticas, biología y física. Y pues esta es la recomendación de la semana. Se las dejo aquí en la descripción. Échenle un ojo y yo la próxima semana les echo un libro.